multitudinaria. Así fue la procesión del Señor de los Milagros en su cuarto recorrido por las calles del centro de Lima. Desde tempranas horas de la mañana fueron llegando hasta la avenida Tacna miles de devotos para acompañar al Cristo de Pachacamilla. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del cardenal Juan Luis Cipriani. Cargadores y sahumadoras, como cada año, son parte de este tradicional recorrido. Diversas instituciones realizaron homenajes para la Sagrada Imagen, entre ellas la Universidad Nacional Federico Villarreal. Los devotos no dejaban de mostrar su emoción al participar de la manifestación religiosa católica más numerosa del mundo. Más me he entregado ahora al Señor porque estoy en un grupo de una parroquia. Y verdaderamente ahora sí, sin Él no caminaría. Me entrego al Señor por mi hermana que está enferma en el hospital. Vengo a pedirle que me ayude a recuperarse y que siga adelante por mis hijos, mis nietos. Entre oraciones y cánticos, cada uno pedía bendición al Señor de los Milagros. Estoy pidiendo bendiciones al Señor para mi nieto que está delicado de salud. Y que la sanidad le dé a mi nieto. ¿Hace cuántos años sigue usted la imagen del Señor? Yo los sigo desde que tenía 10 años. ¿Mucha fe? Mucha fe. Me ha sanado. Tuve un accidente. Me sanó. Me sanó. No pude caminar. Año tras año, yo iría en mi cumpleaños y todos los años lo paso con él. Bueno, me siento muy feliz al tener otro año más con el Señor, es lo milagro. ¿Cuántos años? Más de 20 años ya con mi Señor. ¿Hay algún pedido especial en este año? Que sane a mi familia. En esta cuarta salida, la imagen del Cristo Moreno visitó hospitales y varios enfermos tuvieron la oportunidad de verlo de muy cerca, en homenajes que realizaron el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y el Hospital Arzobispo Loaiza. Gracias, Señor. Se tiene programado guardar la imagen a las 2 de la madrugada en la Iglesia Las Nazarenas, hasta su siguiente y última salida el 1 de noviembre.